En primer lugar, como no puede ser de otra manera, quiero agradecer a esta fundación, a su presidente, a su director y a las personas que trabajan en ella, pues, de entrada que se hayan acordado de mí para inaugurar este, este, este ciclo. ¿no? Pero muy fundamentalmente, independientemente de mi presencia aquí, les quiero agradecer eh, como historiador del arte y como persona de este oficio y de esta profesión, realmente el absoluto mimo y, y, y una sensibilidad que debería ser normal, pero desgraciadamente no lo es, en la custodia del patrimonio que, que tienen entre sus manos. Es decir, como ustedes eh, saben, el patrimonio histórico-artístico que, que, que alberga esta fundación deviene de, 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 de una herencia familiar y que podía haber tenido muchos destinos y podía haber tenido muchas maneras de tratarse. Yo creo que simplemente con que ustedes aprecien el, el cariño, el, la profesionalidad. Y el detalle con que se ha hecho esta pequeña exposición, son pocos cuadros, pero cuadros restaurados maravillosamente, cuadros de una estupenda eh, calidad todos ellos, y, el, y el la, el la intención y el cuidado y la preocupación que me transmitieron las, las personas responsables de la Fundación a la hora de, 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 de presentarlos públicamente, de hacer algo pequeño pero exquisito que realmente pusiera las obras en su contexto. Es decir, el trabajo de documentación que se ha hecho en la, en la sala que alberga los cuadros, el modo en que están presentados y las, las piezas y los paneles explicativos que lo acompañan, realmente yo creo que da muy bien idea de ese, de ese tacto y de ese sentido especial que, como digo, tiene, ha tenido la Fundación en cuidar y sacar el máximo partido eh, posible realmente al patrimonio que tiene. Quiero subrayarlo porque, como les digo, es algo que debería ser normal, pero realmente es excepcional. Yo creo que esa calidad de, de, de las cosas que la Fundación hace... Se ve en, en sus propias instalaciones, pero yo creo que de manera muy especial en esta presentación de estos, de estos cuadros, que son los que de alguna manera me traen, me traen a mí aquí. ¿no? Bien, vamos a hablar esta tarde y eh, vamos a hacer un paseo, digámoslo así, biográfico, artístico. Por uno de los nombres que, como todos ustedes saben, absolutamente emblemáticos de la pintura española del siglo XIX, ¿no? Federico de Madrazo. Federico de Madrazo es miembro de una saga de artistas, de una estirpe realmente de artistas que de alguna forma capitaliza todo el siglo XIX en España. Los Madrazo lo fueron absolutamente todo. Fueron pintores de corte, fueron primeros pintores de cámara, fueron directores, y digo en plural, porque tanto el padre José de Madrazo, de que tienen ustedes en la exposición una obra, como el propio Federico de Madrazo, Madrazo acapararon todos los cargos oficiales. ¿no? Fueron sin duda las grandes figuras del arte oficial en España en el siglo XIX, pero fueron muchas cosas más. Y ante todo, en el caso de Federico de Madrazo, fue eh, sin duda ninguna el mejor exponente como artista de toda esta um, saga, ¿no? que empieza con, con José, pero que continúa con Federico, continúa con sus hijos. Eh, Raimundo y Ricardo, y ahí continúa incluso con, con sus nietos, ¿no? eh, teniendo por medio, como veremos, al propio Mariano Fortuny... que llegó a ser el yerno de Federico. Es decir, es todo un gran abanico de artistas que, de alguna forma, de una u otra forma, siempre nos tropezamos con ellos cuando estudiamos o cuando paseamos por el arte español del siglo XIX. Pero en el caso de Federico de Madrazo se, eh, se juntan muchas cuestiones que nos hacen de su vida especialmente fascinante. Es un artista, una persona que desde el primer momento, por supuesto, um, con unas excepcionales capacidades y cualidades para la pintura, como veremos, o les intentaré transmitir a continuación, pero también es un, es un hombre, salvando todas las distancias, le ocurre como a Velázquez, que estando muy bien dotado para, para la pintura, además tuvo mucha suerte estuvo tocado por la suerte del momento en que nació en el contexto en el que nace y cómo se desarrollan sus circunstancias biográficas que le llevaron a lo más alto como les digo de la pintura española del siglo xix. Eh, situándonos un poco y para, para empezar a, a, a marchar, a, a, a caminar por, eh, por este recorrido, por la vida y la obra de Federico Marrazo, Madrazo, les digo, eh, miren, cómo, miren cómo tenemos que empezar. Es decir, él nace en Roma, su padre José de Madrazo en ese momento es eh, pintor de cámara del exiliado Carlos IV, que como saben establece su, su corte en Roma después de, la, de, 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 de estar eh, en Francia. Allí nace Federico de Madrazo es y es bautizado nada más y nada menos que la basílica de San Pedro del Vaticano y su padrino es el príncipe Federico de Sajonia Gotha. Es decir, empezando así, una vida, un transcurso vital, ya se pueden imaginar cómo, cómo continúa. ¿Por qué, es, por qué eh, tiene esta situación de, de arranque Federico Madrazo? Porque eh, Madrazo, Federico, es el hijo. Yo creo que si podemos apagar, como teníamos antes, una, una hilera de... A ver si podemos. No sé si funciona el mando o a lo mejor lo he dado yo mal. A ver. A, a, tengo hacia. Abra. Okay. Bien. Eh, como le digo, Federico de Madrazo. Es el, cuarto, es el cuarto hijo de isabel kunz de valentini, que era hija de Tadeos kunz, es un pintor de la silesia menor italiana. por eso, el príncipe federico de sajonia-gotha es, es el padrino de su nacimiento. y nace, como les digo, en el seno de una familia ya cultivada, ya intelectualmente elevada respecto a lo que es habitual, digámoslo así, en el panorama español de su tiempo. como les digo, nace en roma. y mm, quizá nada, nada mejor para, para ilustrarnos en este ambiente erudito y especial. En el que se cría y nace Federico de Madrazo, que este, re, este retrato de su familia que hace eh, José de Madrazo. José de Madrazo retrata a su mujer y a sus hijos, pero en lugar de hacer un retrato familiar habitual, normal, cotidiano, como lo podría hacer cualquier otro pintor, José de Madrazo retrata a su familia como una alegoría de los cinco sentidos. Retrata a su mujer como una gran matrona, una gran matrona romana, y sus cinco hijos son sus cinco sentidos. Como verán, uno de ellos, el que, el que toca el rostro a la mujer, es el tacto. El que, el, que tiene, el que se está mirando en el espejo es la vista, obviamente. El que eh, a, eh, a mama de su, de su madre es el, es el gusto y Federico es el olfato, que es el, el niño que está oliendo la flor, ¿no? Y el otro, el otro hermano que suenan los, los, los crótalos, es el oído. Es decir, en este ambiente tan erudito y tan especial, con esa formación doble italiana y alemana, de alguna forma, va a ser, eso va a marcar de manera muy clara la formación de Federico. Obviamente, en sus, en, sus, en sus años de, de, de niñez, Federico eh, sigue los caminos de su padre, como no puede ser de otra manera. Y saben que una vez muerto Carlos IV y una vez restablecido en el trono eh, Fernando VII, en 1819, Fede, eh, José de Madrazo, obviamente, con toda su familia, regresa, regresa a España porque es nombrado pintor de cámara. Estableciéndose en Madrid, en la Casa Real, en el Almacén de Cristales, en esquina con la calle de la Greda, la calle de la Greda que va a ser muy importante en la vida de Federico. Aquí tiene ustedes un retrato de, de Federico Marazo Niño. Copiado por Raimundo de Madrazo, porque el original se perdió eh, en un incendio, pero su hijo Raimundo después eh, lo copió. Y desde muy pequeño, fíjense también cómo mm, eh, marcada también su trayectoria eh, eh, educacional, estudia con Carlos Lluido de Rivera, artista del que hablaremos luego, porque van, van a tener una vida absolutamente gemela, en el colegio de Alberto Lista. ¿eh? Y estudia con Eugenio de Ochoa, que luego será familia suya, con Espronceda, nada menos, y con Ventura de la Vega. Es decir, es un, un, un pequeño niño que ya desde el, desde el principio, como les digo, sigue esos eh, caminos em, intelectuales o de formación especialmente eh, importantes. ¿no? Y no sé si no hago bien esto, pero no. Si, si es más fácil. Ah, ah, ah bien. Os, pensé que. No, no, entonces lo estaba haciendo yo mal. Pensaba que tenía que dirigirme hacia allá. ¿no? Eh, Bien, como ven... Ah, pero lo puedo leer aquí. Muy bien. Como, eh, eh, Eugenio de Ochoa, este Ochoa al que les he, les he comentado antes, que será luego familia de Federico, será su cuñado, es el primero que hace su biografía, siendo muy joven. Y miren, miren lo que dice: ¿no? Sus primeros eh, fuegos, juegos fueron verdaderos estudios y preparaciones para su arte. Rodeado de lápices y pinceles, su mano infantil se acostumbró a manejarlos como otros niños manejan sus juguetes. Rodeado de una preciosa colección de obras didácticas, históricas y literarias, con ellas aprendió a leer. Es decir,

Él, está, él es hijo de artista. Él está, huele todos los días los barnices y los y la, los óleos del taller de su padre. Estudia la importantísima biblioteca de José de Madrazo, una biblioteca constituida fundamentalmente de obras, como les digo, alemanas e italianas. Es decir, ese entorno intelectual ya de niño, muy pocos artistas en España lo tienen, porque todos los en general, los artistas de su generación, muy pocos han salido de España. Con lo cual, ese bagaje internacional va a marcar de manera muy clara a toda la familia de, eh, de Madrazo y desde luego a Federico desde joven. Y de entrada nos encontramos a un niño o a un preadolescente de 14 años dibujando así. ¿eh? O sea, Federico tenía en su, su padre José de Madrazo tenía en su casa una colección de dibujos y hace que su hijo se eh, adoctrine se, se vaya haciendo mano en la copia de dibujos de los maestros antiguos porque saben que en toda formación académica la, 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 la estructura in, intelectual y artística fundamental para alguien que quiera llegar a ser un artista es el dominio del dibujo el dominio del dibujo sobre y la composición sobre otro tipo de, de jerarquías, ¿no? Entonces entonces, él hace, eh, Federico hace copias de dibujos que tiene eh, su padre en su colección. Aquí ven el dibujo original y ven que piensen siempre que es un chico de 14 años el que está eh, copiando esto. También es el mismo chico de 14 años, el mismo niño de 14 años el que ya, en sus 14 años, él quiere y los, lo dice desde pequeño. Luego lo diría cuando es mayor. Quería ser un gran pintor de composición. Piensen que en ese momento, en, los, en las jerarquías académicas, cuando los estudios académicos, los pintores se consideraban importantes no tanto por su buena ejecución manual, cuanto, sobre todo, por su capacidad de abordar los grandes géneros pictóricos. En las academias estaban perfectamente delimitados los estratos de jerarquías en los que un pintor era más o menos importante, según la complejidad de los asuntos que abordara. Es decir, el pintor más considerado por encima de cualquier otro era el gran pintor de historia. ¿Por qué? Porque un pintor de historia tiene que hacer una escena con muchas figuras, una escena narrativa, una escena con una composición que tiene que resultar bien, una escena que tiene que tener una, compon un, 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 una componente intelectual grande de lo que quiere representar y un conocimiento literario o histórico del asunto a representar. Por debajo de ello, el pintor religioso. Que es también pintura de historia. Debajo de ello, el pintor mi, eh, que, mito, que hace mitologías o alegorías, ¿eh? y por ahí bajando. Y un retratista, al cabo, si bajamos por las jerarquías, un retratista es alguien que solamente tiene que tener buena mano para, para eh, representar lo que ven sus ojos. No hay interpretación, y mucho menos lo hay en un bodegón o en, una, en un florero. Es decir. Ese era el modo de pensar, hoy sabemos que no es así, pero ese era el modo de pensar académico tan estricto en el XIX, de manera que todo buen pintor que quisiera llegar a serlo tenía que intentar ser un gran pintor de historia. Y es algo que lo subrayo porque le obsesionó a Federico de Madrazo durante toda su vida. Él, como ven, y por supuesto la historia clásica, que era lo que se estudiaba en las academias, era, digamos, el objetivo principal de estos, de estos aprendices artistas en este momento, pero fíjense lo que es capaz de hacer Federico siempre pensando y, y, y viendo de refilón eh, lo, las, las cosas que había hecho su padre. ¿no? Si se dan cuenta, este es un dibujo que está en el Museo del, padre, del Prado de, de José de Madrazo y ven que el tipo de, de, de funcionar, no nos vamos a entretener en ello, y el tipo de, de componer y, y los, eh, es muy, muy, evoca mucho incluso en, esta, en la parte principal, no sé si tengo puntero, pero en esta parte principal de la composición, vean que esto... Y esta figura es exactamente igual a la, a, al dibujo que hace, que hace su padre. Bien, en estos años juveniles, Federico Embarazo, como les digo, él ya quiere empezar a ensayarse en las grandes obras de composición. Y les traigo este dibujo, entre los muchos que hace en este momento, porque va a ser muy determinante para, para algo que vamos a ver después, ¿no? En esa, en esa eh, jerarquía grande en que la historia sagrada con la, con la gran historia antigua son los dos eh, momentos supremos en los que un artista quiere, quiere afianzarse, ¿no? También de 1829, o sea, estamos hablando con 14 años, es su primer cuadro, el primer cuadro que, que conocemos y que sus biógrafos dicen que, que pintó nunca, ¿no? y que, en el que tiene muchos débitos, obviamente, de la obra de su padre. ¿no? Son años, 14, 15 años, en los que eh, se ensaya en lo que él puede llegar a ser de mayor, digámoslo así. Y en este momento, en el año 1830, es cuando consigue una pensión para estudiar en Roma por parte de la Academia de San Fernando, una pensión de 12.000 reales al año, pero tanto él como su padre piensan que en este momento todavía no está eh, suficientemente formado como para dar el salto para estudiar fuera de España. Fíjense que incluso en, una, en un dibujo tan temprano de un niño de 15 años como, como es este, la rendición de Granada, cómo establece ya el arquetipo de cuál va a ser la imagen que nosotros vamos a fraguar en nuestra cabeza muchos años después de la rendición de Granada. Piensen ustedes que un niño de 15 años pensando en una rendición, ¿qué cuadro le viene a la cabeza? La rendición de Breda de Velázquez, que es la que ve en el Prado, y que y lo ven claramente en, en la composición, el ejército a un lado, el ejército al otro, las lanzas, las lanzas arriba y el, la, la rendición caballerosa, igual que la rendición de Breda, no hay una rendición humillada, sino hay una rendición caballerosa de Boabdil entregando las manos, la, las llaves a Fernando el Católico. Pero piensen, muchos, muchos años después, que el cuadro de Pradilla, el maravilloso cuadro de Pradilla, la rendición de Granada, que está en el Senado, acabará, mediendo desta composición, para que vean la lo precoz que es Federico de Madrazo en tantas y tantas cosas, ¿no? Bien, pasan, va, vamos a pasar para ir avanzando cuadros eh, juveniles que hace que hace en este momento y llega su eh, primer momento de consagración. dirán, a los 15 años, sí, a los 15 años, a los 15 años su padre, que entonces lo era todo, como les digo, como pintor de cámara y también eh, como director de la Academia de San Fernando, diciéndolo de una, de una forma mmm, así un poco genérica, mmm, eh, convoca un concurso para nombrar a su hijo académico de San Fernando con 15 años. Le eh, convoca un concurso específico para él, ustedes saben que todos los años se se convocaban anualmente concursos para que todos los alumnos de la academia de San Fernando se presentaran eh, con eh, obras ciegas es decir sin firmar y bueno como un examen no y salía premiado el que mejor pintaba etcétera pues este concurso se, eh, se convoca específicamente eh, para él en 1800, en 1830 y eh, obviamente es nombrado Académico, eh, académico de, de, de mérito, como se decía entonces, de la Academia de San Fernando. Él, eh, ustedes saben que en las, las, las pruebas académicas, los exámenes académicos, había dos pruebas: la de pensado y la de repente, se llamaba así. La de repente era que eh, encerraban a los alumnos en un en, en una aula y sin moverse de allí se les daba un tema y ese tema lo tenían que representar. Y ese, esa era la prueba de repente. Y luego la prueba de pensado, que era a partir de lo que habían hecho en esa prueba de, de repente ya podían en su estudio hacer la prueba de pensado, es decir, elaborar esa composición para hacerla al final. Bueno, esta es la prueba de repente que hace Federico sobre el cuadro, que es, sobre lo que se le pide, que es un, una escena sobre la continencia de Escipión, y dice su biógrafo que lo hizo encerrado solo en un cuarto, sin consultarlo con nadie y en mucho menos tiempo del señalado. ¿no? Saben que es el episodio de Escipión el, el Africano en que, eh, en, para probar la... la la bonomía de, 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 su, de, de él mismo, él dice de, de, de vender a la, a la doncella que está a su derecha, y él, el, el, su novio el, el, y su familia dan todas sus, sus joyas y sus cuitas para, para hacerse con la doncella. No, Pues bien, esta era la prueba de, de repente. Y la prueba de pensado es el cuadro que está en la Academia de San Fernando, que es virtualmente igual, y ven que, que eh, depende muchísimo de la obra de su padre, eh, José de Madrazo. Pues bien, nombrado académico de mérito con 16 años de la Academia de San Fernando, pues lo que les pasa a muchos a muchas jóvenes que alcanzan el éxito de manera tan precoz. Eh, le, sobrepasó, le sobrepasó y cayó, según dice su propio biógrafo, en una profunda melancolía, o sea, así lo dice Eugenio de Ochoa, del que, de la que le costó arrancar. Le costó arrancar, muchas gracias, eh, por un, eh, con, una, con, un, con un escalón más, Hacia, hacia la progresión de que su padre quería hacer de Federico en la corte. Es decir, eh, eh, José de Marrazo estaba decidido a que su hijo fuera en, en entrara, metiera la cabeza enseguida en la corte, donde estaba en la corte de Fernando VII. Y eh, la suerte, una vez más, se la da por vencida. cuando en 1832 eh, eh, Fernando VII, ustedes saben que eh, sufre un ataque de gota visceral en la granja la reina maría cristina se ofrece a cuidarle se encomienda a la virgen del carmen cambia sus vestidos ricos y sus joyas por un hábito de la virgen del carmen y josé de madrazo con una intuición finísima de, de pintor montañés que tenía encomienda a su hijo que pinte un cuadro sobre la curación de, de fernando vii no? Este es el cuadro que pinta eh, Federico de Marrazo sobre la enfermedad de Fernando VII. Eh, lo pinta, como ven, con 18 años ¿eh? y aquí empieza un poco ya a asomar su capacidad, un poco mucho, a, a su capacidad como retratista. Piensen varias cosas. Por un lado, que es, son muy pocos los pintores que tienen acceso directo a los reyes, solamente para, para hacerles posar del natural, solamente los pintores de cámara, lógicamente, y menos un chico de 18 años que quisiera, que quisiera hacerlo así. Eh, pero Federico de Marazo retrata a los reyes del natural. Y retrata no solamente a los reyes del natural, sino a todos los médicos que atendieron a Fernando VII en su convalecencia Piensen que eh, en este caso... Eh, Federico está haciendo una composición que a la vez es un motivo de propaganda para la figura de la reina María Cristina, que va a ser tan importante una vez cuando muera el rey al año siguiente, como digamos, como valedora de la salud del rey y como para hacerse valer de lo que va a ser su futura eh, mm, papel como reina gobernadora. ¿no? Pues bien, por este cuadro, que hoy está en las colecciones reales de Patrimonio Nacional. Eh, Federico de Marazo, con 18 años, es nombrado pintor supernumerario de cámara. Es un, es un, un, un título que hasta, hasta ese momento no, no se tenía y además se le concede la cruz de Isabel la Católica. ¿no? Es decir, un chico con 18 años y pintor supernumerario de cámara. El cuadro, que tiene las rigideces de un, de un cuadro primerizo, pero sin embargo tiene bastantes también eh, cosas válidas. ¿no? Sobre todo, como les digo, la. Los retratos, yo creo que esto va un poco. No sé si yo no. Ah, perdón. Bien. A ver si vamos para atrás. Bien, no, es que no. Ok. Eh, bien, eh, los retratos que hace el natural de los distintos médicos de, de Fernando VII, los estudia de natural, es decir, piensen que ya en este momento tan temprano. Eh, yo creo que casi le voy a decir, si usted me lo puede pasar desde la cabina. Casi va a ser más práctico, porque no sé qué. ¿O no lo hago bien? No marcha bien. Vamos, no marcha. ¿Lo puede pasar ustedes de la cabina? ¿Sí? No, no sé. Bueno, han pasado todas a la vez. Bien, bueno, pero no, no vamos a retrasarnos uh, uh, más. Eh, les diré si, si no le importa, si usted lo puede pasar desde allí, le, le daré el, el, la voz para que pase, ¿de acuerdo? vean los dibujos preparatorios que hace Federico Embarazo de del natural, de los reyes, para hacer luego el cuadro, el cuadro definitivo. ¿no? Aquí vemos también una, una gran eh, capacidad de un jovencísimo Federico Embarazo como dibujante, que va a ser una de las señas de identidad que, que llevará más tarde. Adelante, pase. Bien. Este, tiene tanta fama este cuadro cuando se pinta que eh, el rey decide exponerlo en el Museo del Prado. Fíjense lo que puede suponer para un chico de, de 18 años, en que en el, en el Museo del Prado, en ese momento, todos los artistas, bueno. Sí sí porque en ese momento ya Goya estaba muerto. es decir no hay apenas hay algún artista vivo que, que esté expuesto en el Prado, eh, pero que su obra se exponga en el Museo del Prado y es el que sirve de propaganda que para difusión de todo el reino, como les decía del papel de la reina a través de este grabado. ¿ Pase? Bien. Llega el momento, ya lo es todo Federico de Marazo en España, ya ha consolidado uh, tan, esa fama tan juvenil, y llega el momento de, de marchar fuera de España a completar su formación. Eso es algo que muy raros pintores lo, lo pudieron hacer en, en la España de ese momento, y es algo que, en el que su padre tiene muchísimo empeño, porque su padre José de Marazo fue uno de los pocos artistas que viajaron fuera de España, pensionados por el RIC. Carlos IV, para estudiar con David, con el gran maestro en el clasicismo. Y él entendió que la formación de su hijo tenía que ir exactamente por el mismo camino. Le manda fuera, le manda a París primero, y le manda a París ya con los contactos que el propio José había hecho cuando era joven. Y en ese momento es muy curioso, muy interesante, porque estamos mezclando cuestiones personales con cuestiones artísticas, cómo se padre e hijo se hacen retratos de recuerdo. Es decir, yo me marcho, te dejo mi efigie, pero tú me dejas la mía, yo también me la llevo. Este es el retrato que José de Marrazo hace a su hijo, Federico, justo antes de marcharse a ese primer viaje. Y adelante, pase. Este es el retrato que Federico hace de su padre, es decir, lo hacen en el mismo momento, él para llevarse el de su padre y Federico para, para eh, quedarse, y José, para quedarse con el retrato de su hijo. ¿no? Él, eh, son recuerdos, son retratos de despedida y en julio de 1833 viaja a París, pero no viaja a París como tantos otros pintores, tantos um, jóvenes eh, um, que salen para estudiar eh, sin, sin ningún tipo de referencia, no. Él lleva en su cartera los nombres de personas importantes en París que le pueden abrir camino en París, conocidos por su padre. En, entre otros, tiene en cartera el nombre del Balón Taylor, que era el inspector general de Bellas Artes ¿eh? en Francia, es el que se está ocupando de, 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 de decorar eh, Versalles y es, mm, era una persona clave en el mundo oficial francés. ¿eh? Vean, ese es un. Eh, Estupendo retrato de ese momento juvenil que le hace Federico de Madrazo para honrarle y para un poco también para demostrar su capacidad. Y el otro eh, personaje conocido, Pase, es nada más, no, anterior, por favor, que a lo mejor este. El, eh, nada más y nada menos que Ingress, Ingres, del que acabamos de, de clausurar una exposición soberbia en el Museo del Prado. Fíjense, o sea, con qué dos puntales eh, eh, se apoya Federico, este chico de 18 años, nada más llegar a París. Y vean también la capacidad que ya empieza a tener como retratista, esas excepcionales dotes que tiene ya en este momento, por supuesto, un momento muy juvenil, con un dibujo muy cerrado, que todavía con, una, con un moderado muy marcado, pero realmente con una capacidad ya de apostura y de presencia física del personaje, es decir... Eh, cuando uno se pone delante de esos, de esos retratos, ya te da el tirón de, de, de la presencia física del personaje. ¿no? Y eso es algo que muy pocos retratistas, hay muchos retratistas de oficio, pero no, solamente un buen retratista es capaz de captar este tipo, este tipo de cosas. Como les digo, él es, se forma muy bien como, como dibujante y a su vuelta a España, él empieza a tomar contacto con todos los grandes intelectuales eh, españoles, madrileños, mejor dicho, en, en las reuniones literarias y artísticas que se celebran en torno a él y a su padre y a su familia. ¿no? Aquí tienen mmm, retratos de Ventura de la Vega o de María José de Larra, la de los que se conservan en el Prado, hechos a lápiz en este momento. Y él tiene esa inquietud en un momento clave en que se fragua el romanticismo en España. ¿Saben? Como saben, el en, en, en romanticismo es uno de los periodos de la historia. De la cultura occidental, en el que se maridan de una manera mucho más íntima todas las distintas artes. La pintura, las artes mayores, pintura y escultura, la literatura y la música fraguan en este momento como en ningún otro. Piensen, por ejemplo, en la creación del Liceo Artístico Literario. Recuerdan que estaba instalado en el Palacio de Villahermosa y en ese, en ese Liceo Artístico Literario se concentraban pintores, eh, escultores, músicos, compositores, literarios, literatos, y los artistas ilustraban las obras de los, de los literatos o los músicos ponían, ponían música a las obras, las, las odas o las poesías de los, de los poetas. ¿no? Es decir, es en ese maridaje eh, Federico de Marazo trae otro, otra idea de París y es hacer una revista a semejanza de la revista que, se, que, se, que él había visto en París, la revista L'Artiste, en que se dan a conocer, en que los jóvenes creadores románticos de su momento, literatos y eh, pintores y dibujantes sobre todo, eh, lanzan sus últimas eh, creaciones. ¿no? Y es entonces cuando crea la versión española del artista, la, la revista del Artista, que aunque nada más que duró un año y muy poco, pero es absolutamente fundamental para el entendimiento del romanticismo, eh, de la cultura del romanticismo en España. El propio Federico haría varias eh, ilustraciones para, eh, para, esta, para esta revista. ¿no? En este caso, eh, un, un relato sobre, sobre la puesta en cuestión del clasicismo frente al romanticismo. Pase. Bien. Un ejemplo más de las, de las litografías de Federico Marazo de este momento. Pase, pero sobre todo para que se den cuenta de los personajes con los que está tratando. ¿no? Y también la capacidad del dominio de la litografía, que es un género que en ese momento están haciendo en España, que lo trajo su padre de la mano en el Real Establecimiento Litográfico y en el que Federico también desde, desde joven eh, tiene unas enormes facultades. Pase, por favor. Bien, en esta, en esta primera vuelta a España, él ya mm, quiere hacer un gran cuadro de composición y un gran cuadro de composición autónomo, de creación propia, nada que ver con la academia, en el que él traiga de alguna manera todo lo que ha aprendido en París. Pero también se afiance como un gran pintor español de historia. Como ven, este cuadro que, que, que conseguimos hace unos cuantos años para que pasara al Museo del Prado, de una colección particular que estaba muy cerquita, muy cerquita de aquí, eh, este cuadro realmente es la, la obra, seguramente el cuadro de historia más importante del romanticismo español de este momento tan concreto. Y en él, como ven, eh, Federico traslada toda esa, esa manera de pintar a ver si esto me quiere hacer caso no Pase ahí. Esta, toda la manera de pintar de, los, de, de la pintura de historia francesa, es decir, con eh, esos colores brillantes, el, el dibujo muy perfilado, los colores, eh, la, eh, los brillos de las, de las armaduras y esa precisión un poco decorativa que vemos en superficie siempre de la pintura francesa, pero en ese reconocimiento como pintor español, él obviamente echa mano de lo que son los modelos eh, de, la, de la tradición de la pintura española. Por supuesto, Velázquez, vean otra vez, las lanzas, vean otra vez. Ese mismo recurso compositivo, las lejanías, etcétera, y en el caso de la derecha, en el, de, 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 un, de un personaje con armadura desfallecido en brazos de otros en el entierro del Conde de Orgaz. Es decir, los modelos españoles siempre están en su cabeza porque él quiere ser reconocido como digno heredero de esos grandes eh, maestros españoles. La calidad de, de, de esta pieza, yo simplemente vayan al Prado y véanla, pero detalles, detalles hasta, hasta la, las espumas de la, del bocado del caballo que, que no lo vemos aquí pero que mm, rezuman e, incluso en, la, en los correajes es realmente eh, espectacular ¿no? la, la calidad que tiene y, y también como esa fidelidad histórica en la que Federico Madrazo acude a, a armaduras que están en la Real Armería para copiar exactamente cómo es una armadura de verdad a la hora de retratar al gran capitán ¿no? pase por favor Bien, en estos, eh, esta parte del cuadro es muy interesante porque realmente nos parecen señores del XIX vestidos a la antigua, ¿no? Son totalmente, pero es que, es que lo son, son eh, lo son exactamente así. Porque, eh, eh, pase, si se dan ustedes cuenta, este señor que tiene el cubierto con el yelmo es el Ventura de la Vega que hemos visto antes. Pase, pase por favor. Y la persona que asoma a la derecha, aquí lo vemos en este detalle. Ah, se lo ven ustedes enteros ahí, es el propio Federico de Donarazo. Recuerden cómo en las lanzas. Eh, pase, como en las lanzas también se pensó durante muchísimo tiempo que el personaje que estaba a la derecha mirando al espectador era el propio Velázquez, que un otro retrato de Velázquez, con lo cual él. Se, se toma esa misma referencia eh, de Velázquez para retratarse en, en el cuadro. Bien, su incorporación y su, 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 su incursión, mejor dicho, en la corte es clara. Es decir, ya Fernando VII ha muerto, eh, ha subido al trono una niña de tres años, que se llama Isabel II, pero con una reina gobernadora que es su madre, María Cristina de Borbón. Y tanto a María Cristina... Ahora, como luego, cuando Isabel II tenga uso de razón y, y, y tenga sentido del gusto, realmente todas esas novedades traídas de París por Federico de Marazo, ese modo de pintar brillante, ese modo de representar los vestidos, ese modo del lujo, y la, es, es lo, que, lo que les gusta, lo que les gusta, lo que gusta en la corte frente al modo antiguo pasado de una generación distinta que suponía el que entonces todavía era primer pintor de cámara, que era el ya viejo anciano Vicente López. Eh, ¿Pase? Así pintaba Vicente López y así pintaba Federico de Marazo. Es decir, eh, es ente perfectamente entendible que en, una, en, en esta nueva corte Federico de Marazo ganara. Digamos, de, de corrido a unos modos de pintar y un lenguaje ya claramente de otro tiempo, de otro momento, como era el de Vicente López. ¿Pasen? Bien. Mm, Federico se convierte enseguida, por supuesto, eh, cuando viene en este primer viaje de París de, de los grandes, eh, en el pintor, en el retratista de los grandes aristócratas de la corte isabelina, ¿no? y en, además en un tipo de retrato muy del gusto del romanticismo que aquí en España no se prodiga demasiado, pero sí se hace, lo, lo importa a él desde Francia, que es el retrato, como se decía entonces, de tamaño pusinesco, es decir, son, no es, un, no es un, un retrato de tamaño. No es son retratos de tamaño natural, sino que son retratos de un tercio del natural. Se llama de, de tamaño pusinesco en... en Relación con la obra de Nicolás Poussin. De, de, Recuerden ustedes, como en los maravillosos cuadros de Poussin, sus figuras son figuras de, unas, de una apariencia muy monumental, pero realmente su tamaño es, son, son pequeños, digamos que es un tercio del tamaño natural. Pues en este tamaño pousinesco hace Federico muchos de estos retratos, algunos extrañamente bellos, ¿no? como el del Duque de Osuna con ese caballo con las crines al viento y de realmente de una enorme elegancia. Que eso es algo que también va a ser uno de los éxitos de Federico, es decir. Su capacidad, lo, lo vamos desgranando poco a poco cuáles son sus cualidades, ¿no? Su capacidad para, para infundir una elegancia natural y un poco distante a sus personajes. Es decir, siempre, aunque no lo sean, realmente, él logra dar esa sensación con una, con una serie de características que veremos en adelante. ¿no? Él se casa, en este momento esto es un cuadro muy pequeñito porque es un cuadro de familia, es un cuadro para tener para tener en casa. Se casa. Con, eh, con, Isabel, eh, con Luisa, con Luisa Garreta, de, y es con ella, con quien tiene todos sus hijos. Y ella es hija, era hija de un joyero, de Rafael Huerta. Tiene siete hijos con él y murió de parto en 1854. No es decir, pero ya en este primer, en este primer momento, ya eh, Federico constituye una familia. Y es entonces cuando hace su, segund, su segundo viaje a París. Lo hace en 1837. Y recuerdan que habíamos visto ese retrato del barón Taylor, que yo les decía que era el encargado en ese momento de la decoración de Versalles. Y en ese momento, en Versalles, el, el rey Carlos X este, está eh, reordenando y redecorando todo el Palacio de Versalles con las galerías de las cruzadas y las galerías de las batallas de, hechas por Francia a lo largo de la historia, sobre todo en época medieval, ¿no? A partir de, la, de, de encontrar la, la, la puerta del hospital de San Pablo de Jerusalén que la empotra en, en Versalles. Pues bien, en todo ese programa decorativo del Palacio de Versalles Federico de Madrazo interviene. Es el único pintor español de toda esa enorme galería de pinturas empotradas en la pared. Como vemos que interviene haciendo este pasaje de Godofredo de, de Bullón, proclamado rey de Jerusalén. Aquí ven el cuadro. Aquí ah, tengo puntero. A ver si esto, si esto sí lo sé funcionar. Así. Ah, Ahí lo tienen. ¿Eh? Como está. Es, son galerías, salas y salas. Con distintos episodios de la historia de Francia relacionado con la toma de Jerusalén, y ahí un joven Federico de Madrazo mete la cabeza, o mejor dicho, mete su cuadro con este Godofredo de Bouillon, que es algo realmente muy excepcional porque ningún otro, ningún otro pintor español lo consiguió. Pase. Eh, vaya. Es, um, si puede ir al anterior, por favor. Si estoy haciendo algo mal, díganmelo porque eh, y así lo, intento hacerlo bien. Porque a lo mejor es que es, es, seguramente será torpeza mía. ¿no? Bien, aquí ven ustedes el, eh, Federico cuando está en París está muy preocupado porque tiene que hacer esta obra importante y eh, le, le pide consulta absolutamente a su padre. No hemos dicho al principio de la charla en que realmente de este artista, quizá como hayan podido ustedes comprobar en la exposición que tenemos aquí, eh, conocemos absolutamente todo. Y por qué conocemos absolutamente todo, porque su conservó celosamente toda la documentación que, que Federico Marazo fue creando a lo largo de toda su vida, todas las cartas escritas a su padre y escritas a sus hijos y las que sus hijos le escriben, todas sus agendas de bolsillo, es decir, esas pequeñas agenditas en las que día a día iba apuntando todo lo que hacía a lo largo de toda su vida e eh, incluso hace un inventario de todos los retratos que pinta a lo largo de su vida, separados los que ha cobrado de los que ha regalado. Y, y por años, y poniendo lo que cobra por cada uno de ellos. Pero en esas cartas que envía su padre, él dice que está muy preocupado y, de, y le manda en papel lo que llamaríamos hoy papel cebolla para que pese menos en el, en el correo, le manda esquemas de lo que está pintando, del cuadro que está pintando y de distintas anotaciones. Eh, no sé si sí, podemos ver aquí, dice, dice abajo, dice, no sé si quitar o no el hombre que está de rodillas. Me parece que no es necesario. ¿eh? Y en, en, todas estas, en todas estas indicaciones que ven ustedes aquí, le, 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 le pone notas a su padre para que luego su padre le dé su opinión, incluso de colores, ¿eh? aquí en, en, la, en la bandera, etc. Bien, en este momento, en 1839, Federico de Marazo era así. Es decir, este, él, eh, como les hablaba antes de Carlos Luis de Rivera, él es íntimo amigo en ese momento de Carlos Luis de Rivera, que es el otro gran artista, a mucha distancia de Federico, que mm, lleva un poco su misma vida. Va a estudiar también a París, es hijo de un pintor conocido, de Juan Antonio Rivera, y llega en, una mismo, en un mismo periplo. ¿no? Y estos son eh, los típicos regalos de artista, Fede eh, Carlos Luis de Rivera retrata a Federico y Federico retrata a Carlos Luis de Rivera. Pase, por favor. La distancia es clara. ¿Eh? La distancia es clara. Este es Carlos Luis de Rivera pintado por Federico. Lo tienen ustedes ahora también expuesto en el Prado, en una pequeña exposición que han hecho sobre retratos de artista. Pero vean aquí algo ya muy especial en, en, en Federico que hay que decir. Piensen que su padre era. El director del Museo del Prado, ya en este momento. Y en, a, a la hora de. Y por supuesto, aparte de las capacidades de, de Federico de Madrazo, pero a la hora de, de saber entonar. A ver si soy capaz de pasarlo yo mismo. Pase, por favor, a la siguiente. Bueno, esta es eh, la obra de Federico. Pase. Bien, la diferencia yo creo que es bastante obvia. Pase, por favor. Fíjense. Fíjense en muchas cosas, ¿no? Pero por ejemplo, no ponga la anterior, por favor. No, es que no, no, la anterior. La anterior. Perdonen, eh, pero es que no sé si es que no lo sé hacer bien. Eh, fíjense por, en varias cosas, pero sobre, eh, sobre todo en algo que solamente un pintor, por supuesto muy bueno, pero que tenga al alcance de la mano los mejores ejemplos de cómo se pintan los negros, eh, es la capacidad en que tiene Federico de eh, pintar las distintas calidades táctiles de las telas, del terciopelo de parte del cuello y, de, eh, y del resto de la levita. Y sobre todo la elegancia natural de las manos, ¿no? O sea, las manos, en, en un retrato hay dos cosas fundamentales a la hora de buscar una expresión: la mirada y el, la gesticulación de las manos. Y en eso está toda la intensidad expresiva de un retrato. Pues bien, Federico, obviamente, la tiene, tiene una sensibilidad muy, muy, muy especial. Incluso él, eh, eh, vean cómo pone, pone a Carlos Luis con la posición como si, como si fuera a sujetar en la mano un, un lápiz o un, un pincel que no, que no sujeta, lo, de, lo deja ahí, pero esa elegancia natural de la que la salvaba antes. Pasen. Hace otras obras en París, como este Godofredo de Guillón. Vamos a ir más deprisa, pero si, si es que si pudiera yo manejar desde aquí, lo, lo iríamos. Pase, por favor. ¿Mm? que toma como ejemplo modelos de los pintores eh, nazarenos que están trabajando en ese momento eh, en este tipo de pintura, y vean cómo ya esa idealización purista ¿no? en, la, en las figuras de los ángeles, que va a ser también una de las claves del éxito de Federico en los siguientes años. Pase. Después de, después de, de París, para todo joven artista que se quiera formar en, en Europa en ese momento, lógicamente, como hoy lo sigue siendo, el Camino Roma. Es ahí Roma confluye en todos los caminos y es ahí donde todo artista tiene que acabar verdaderamente su formación. No nos olvidemos que él había nacido en Roma, no nos olvidemos que su padre había trabajado muchos años en Roma y entiende que en ese momento se está fraguando en Roma un arte distinto, un arte especial, un arte... Que mmm, recupera las esencias del idealismo del Renacimiento, del, del idealismo de Rafael en la figura de los pintores nazarenos, que saben que eran esta comunidad de pintores fundamentalmente de origen alemán, pero no solo, se unen de otras nacionalidades, llamados nazarenos porque iban vestidos con hábitos nazarenos para demostrar la autenticidad de su espiritualidad religiosa, y eso lo demostraban en sus pinturas. Pues bien, a ese foco de atracción va Federico. De, de Madrazo en, en, en Roma en ese momento y hace lo que todos los artistas que llegan a Roma empiezan a hacer, que es eh, dibujar a tipos populares romanos. Tipos populares que son gentes que son carpinteros, que son vendedores ambulantes, pero que por un pequeño sobresueldo acuden a las academias de dibujo de los artistas que son pobres y que por muy poco dinero sirven de modelos para que estos artistas hagan mano. ¿no? Estos es ej son ejemplos de este tipo de dibujos que hace Federico en ese momento. Pase. Y su pintura más importante, hasta es de, de tipos eh, romanos, es esta muchacha de Albano que pinta en ese momento, en el año, en el año 30. Dice, dice su biógrafo que en este cuadro echó el resto. Era una albanesa en traje de gala, como entrando en una iglesia tomando agua bendita. Pero el cuadro más importante realmente que hace Federico, y quizá es el cuadro más importante de composición de toda su carrera, es el cuadro que veremos a continuación. Pasen. Bien, como les decía, y lo habíamos visto antes, eh, él eh, había hecho una, una composición de las Marías en el Sepulcro en ese dibujo juvenil que vimos al principio. Es un tema que le obsesiona, que le da muchas vueltas. Y él entiende que llegado a Roma, llegando a esa comunidad de artistas nazarenos que están haciendo pintura religiosa con una presencia angélica muy importante, lo han visto antes en el otro cuadro, los ángeles como esencia pura de la espiritualidad religiosa son muy protagonistas de estos cuadros. Él quiere hacer un gran cuadro sobre este tema, sobre las Marías en el Sepulcro. Le da muchas vueltas, hace varios dibujos, algunos como este estupendo que, que tienen en la pantalla, pasen. Y al final hace su gran cuadro, las Marías en el Sepulcro. Es su obra maestra y seguramente la obra maestra de la pintura romántica, religiosa, del purismo romántico español, las Marías en el Sepulcro. Un cuadro en el que él intenta mostrar lo mejor de él. Eh, el, e imitar o seguir la estela del gran maestro de la pintura nazarena de overbeck y dice Federico en sus, luego en sus anotaciones dice el primer día que fui a su estudio fue uno de los más felices de mi vida es decir era el gran el gran gurú de la pintura nazarena en Roma en ese momento y él hace esta composición pasen en el que intenta demostrar lo mejor de sí mismo por un lado fíjense en el estudio de paños de las Marías, de la parte derecha, que realmente es un ejercicio de virtuosismo de cómo están modelados los paños con las sombras y con el, con el, con el, con el dibujo de los paños. ¿no? El estudio que hace de la luz, que es algo que le preocupa mucho, en que la, se diferencie la luz que ilumina desde fuera a las figuras terrenales y la luz sobrenatural que irradia desde dentro de las figuras sobrenaturales, que son los ángeles. Tienen un tipo de iluminación completamente diferente y tienen una precisión de dibujo que realmente eh, es mmm, absolutamente eh, sorprendente. ¿no? Eh, realmente ahora mismo este cuadro está resucitando de, 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 para lo que debe ser, porque en este momento está en el taller de restauración, eh, está, se está restaurando porque había llegado hasta nosotros con bastantes eh, complicaciones. Y realmente eh, una vez que se está empezando a restaurar, está, está resultando espectacular los resultados que se están teniendo. Porque como ven, cada una de las figuras es de una belleza increíble. no Tanto esta que está aquí a la derecha, como la, una figura que le, le preocupó mucho, que es la figura que se que se arroba en su manto y se envuelve así. El, el modo de, de envolverse en el manto con las manos dentro es algo al que dibujó una a una y otra vez. ¿Pase? Bien tienen aquí el cuadro voy a intentar otra vez a ver si puedo yo pasar y aquí tienen algo que se lo traigo a ustedes por primicia, por vez primera, ¿no? que es eh, la radiografía del, de este mismo cuadro, que nos descubre muchas cosas. Eso es algo eh, que para nosotros, los historiadores del arte, nos sirve mucho para ver cómo los artistas hacen sus composiciones y también para los restauradores. Les sirve mucho para entender mmm, las cosas que hay debajo del cuadro, cambios de composición, eh, defectos o, o faltas, etc. Pero aquí mmm, vamos a acercarnos. Pase. ¿Eh? Y dense cuenta del trabajo que le da a Federico este cuadro. Porque fíjense, la Magdalena tiene dos cabezas. Aquí, ¿sabes? recuerden que en el cuadro de los ángeles, aquí hay cuatro o cinco ángeles, los ha cambiado de posición. Y las Marías, las, las marías aparece eh, la figura que, que luego aparece aquí al final, recuerdan, la que estaba al principio la pinta aquí. Es decir, es un cuadro que él piensa, repiensa y le da muchas vueltas hasta llegar a su composición final. Y eso nos lo dice claramente la radiografía. Pasen. Aquí lo ven muy claramente. Pasen. Que tenemos que ir más deprisa. ¿eh? Perdónenme por, por, por este retraso. Fíjense, hay cosas muy interesantes, como por ejemplo, claramente, la figura de la Magdalena, aunque al final la pone de perfil riguroso, pero al principio se dan cuenta que tienen otra posición diferente, mirando más al espectador, con un tipo de diálogo mucho más directo con los ángeles. Pasen. Bien, como les digo, una vez acabado este cuadro, que además se, se expone nada menos que la Embajada de España ante la Santa Sede, para empezar, y el propio Overbeck va a esa exposición y abraza eh, personalmente a Federico en público, con lo cual ese era el reconocimiento máximo que el maestro podía darle. Una vez que él consigue este enorme éxito en Roma, vuelve a España. Y vuelve a España y, en, y radicalmente hace algo de lo que se quejará durante toda su vida y al final de su vida se quejará amargamente. Es decir, a partir de ese momento, de manera prácticamente exclusiva, se dedica a hacer retratos. Y esos retratos son los que han dado hoy fama a Federico. Pintó más de 600 y pico retratos a lo largo de su vida. Y eso, esta es la portada de, esta, de este inventario que les decía de los retratos que pinta a lo largo de su vida y que va separando por años y separando los que, los que cobra de los que regala, por supuesto, con su precio. En cada uno de ellos. Y es muy interesante, por una razón, porque obviamente cada tarifa, si me permite la expresión, va ajustada a la dificultad del cuadro. O sea, hay tarifas muy claras, retratos de gusto masculinos y femeninos, los femeninos siempre son más complicados, más caros, puesto que tienen más adorno, retratos con manos, las manos, como ustedes saben, si alguno de ustedes, y aquí hay varios, han estudiado bellas artes, eh, saben que una de las cosas más difíciles de, 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 de dibujar es, es el escorzo de una mano, retrato con manos es muy complicado, valía más, y luego el retrato de cuerpo entero por supuesto, de hombres y de mujeres, el de mujeres siempre es más caro, con tarifas bastante establecidas, ¿no? Puesto que Federico ya en el momento que vuelve, vuelve como el gran pintor, el gran retratista y es absolutamente cotizado, codiciado, mejor dicho, por toda la alta aristocracia de la corte de Isabel II. ¿Pase? Bien. Este, este retrato lo hace nada más llegar eh, Federico a, a Madrid, a llegar a España. Y vean un poco lo que les decía de las características que le van a tener esa extraordinaria fama. Es decir, eh, la elegancia es su hermano y por eso se implica de manera obviamente muy especial. Recuerden, casi recuerda un retrato de Van Dyck, ¿no? de, de, de un gran pintor eh, flamenco. ¿no? Esa elegancia en la pose y una... una una elegancia distante que la consigue de diversas maneras primero por la postura segundo por la mirada y tercero por esta, este ligero punto de vista de soto insu de abajo a arriba que hace que siempre la figura te mire un poco desde arriba eso consigue esa sensación de presencia y también de una elegancia un tanto distante no y algo que luego veremos también eh, y lo vemos también en estos retratos en el tratamiento de los ojos. Siempre, los ojos siempre están difuminados con una especie de, de, de flu y siempre con unas ojeras o con unos brillos especiales que le dan un carácter de viveza muy, muy, muy especial. Así pinta Federico a su hermano y así era en realidad, así lo pinta Esquivel, es decir, exactamente en los mismos años, vean que hay un poco de diferencia, ¿no? Entonces es ahí también esa idealización dentro de lo que cabe de sus personajes es otra de las cosas que, lógicamente, van a dar extraordinario éxito a Federico de Madrazo. Vean una vez más lo que les decía de los detalles de los negros. ¿no? Aquí vamos a pasar de prisa porque es que va, va a ir súper fatal de tiempo y con el lenguaje de las manos. Pase, por favor. La rabia que no me, no me atienda este, el, el mando. Bien, eh, obviamente vean ¿no? cómo eh, Federico echa mano eh, siempre de los modelos, porque también hay, en la alta aristocracia española hay una necesidad, de autorrevalorizarse aludiendo a la gran pintura del pasado. Piensen, por ejemplo, en los bailes de máscaras, en los, los tableaux tabou, vivants que se hacen a lo largo de todo el siglo XIX, como las, los niños, los hijos y los adultos también, de las grandes familias aristocráticas, siempre se visten las niñas de Menina, los niños de Príncipe, van siempre a la moda velazqueña, porque es la gran herencia de la tradición española. Adelante. Vamos a pasar más adelante. Bien, obviamente la, la gran colofón a la hora de, 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 de consagrarse dentro de la corte, ya una vez Federico establecido en España, es ser el pintor de Isabel II, claramente. ¿eh? Y como les decía al principio, triunfa por goleada frente a su al que era hasta ese momento primer pintor de cámara, que era eh, Vicente López. ¿Pase? Así pinta Vicente López a Isabel II, así lo pinta Federico de Madrazo. ¿eh? Piensen que es en un momento que Isabel II tiene en este momento eh, 14 años. ¿eh? Lo que pasa que, eh, por razones obvias, eh, se, eh, se tuvo que proclamar su mayoría de edad el año anterior con 13 años para que fuera una reina de pleno derecho y ya eh, se separara de la, del gobierno de su madre María Cristina. Pase. Pase. Dibujo preparatorio para el cuadro y vean esa idealización de la reina en que realmente ahí Madrazo lo tiene todo ganado, es decir, con este tipo de interpretación de los rostros y con este tipo de interpretación de las joyas, de los encajes y de los vestidos triunfa por abrumadora mayoría en, el, en, la, en la corte isabelina de su tiempo. Pase, pase, bien, ¿Mm? pase. La, y algo curioso, siempre pensamos que a lo mejor un, artista, un, un buen retratista puede lucirse más o puede ser mejor retratista siempre por lo general en los retratos femeninos. No es así. En el caso de Federico es muchas veces tiene muchos mejores logros en los retratos masculinos, que son más contenidos, más sobrios, pero que en realidad tiene que esforzarse más en esa sensación de presencia. Esa acción gallarda, de elegancia, natural, etcétera, y lo consigue de una manera espectacular. En retratos como este, en el que está en el Banco de España y no se puede ver de manera habitual, pero si tuvieran ustedes la facultad, la posibilidad de verlo, es decir, el brillo de la chistera, con, lo, con, eh, con el, el, la, la piel de la pelliza, el raso de la, de la corbata, el, y todas toda las distintas gamas de, de, táctiles de, de, los, de la indumentaria que lleva el duque de Osuna, como lleva al fondo el, duque del, el, el Palacio el Duque del Infantado, porque también tenía, tenía ese título, realmente hacen de ese retrato uno de los más elegantes, más dandis, lo diríamos en lenguaje coloquial, eh, de la retratística romántica española. Adelante. Aquí lo ven claramente, ¿no? Adelante. Bien, como no podía ser de otra manera, en este momento uno de los retratos que más más exquisitos y que más cuidados y que más le gusta hacer a Federico es el de sus propios hijos. El retrato de sus hijos que conservaría durante toda su vida. ¿no? El retrato, como él decía, de mis caifasillos. Era muy dado a poner, a poner motes a las cosas y a las gentes eh, Federico de Madrazo. ¿no? Y esos son los retratos desde luego infantiles más bellos porque eso es otra cosa también que, que, que prima para todos los retratistas. Un buen pintor de personas adultas puede ser un muy mal retratista de niños. ¿Por qué? Porque además en este momento, primero, los niños son los modelos más inestables que hay. No se quedan quietos. Y en este momento, tanto por las modas como por las, por las educaciones, casi siempre, y ustedes lo verán cuando vean retratos infantiles en, en colecciones, en museos, en subastas, etcétera. En este momento, en el siglo XIX y desde luego antes, por supuesto que también, muchas veces se les intenta representar como adultos prematuros. Son como, 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 casi como enanos muchas veces, no tienen esa frescura y esa espontaneidad infantil que caracteriza a un modelo como son los niños. ¿no? En este caso, fíjense que son niños reflexivos, no sonríen, no juegan. Raimundo está con una escopeta. Este es el que luego sería famoso pintor Raimundo de Madrazo, ¿no? su, su, su ojito derecho como pintor. ¿no? Su hija mayor, Mimi, y Luisa, y su hija pequeña, Rosa, que, que moriría luego poco después. ¿no? Pero ese detalle erudito de poner al fondo, podía poner un jardín con, con juegos, con juguetes, etcétera? Pues no, pone el fauno del cabrito, la escultura del fauno del cabrito del Museo del Prado. Es decir, siempre con esa cosa, y es un retrato que conservó consigo durante toda su vida, por razones obvias. Adelante. Adelante. Bien, vamos a pasar más deprisa porque vamos muy mal de hora. Pase, 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 pase adelante. Vamos a hacer simplemente un recorrido, un paseo de muy pocas cosas, ¿no? Como en estas eh, grandes familias aristocráticas, también una de las modas este, este el, el niño que ha salido antes es el hijo de esta señora se, repre se representaba con trajes de Highlander no con trajes escoceses eso era también un detalle de alta sociedad pase en le, los paisajes piensen, eh, en le insisto en ello, que en este momento José de Madrazo es el director del Museo del Prado y ese paisaje que hemos visto antes le debe muchísimo a los paisajes de Tiziano que hay en el Museo del Prado. Pero Federico, en esos años finales de los años 40, hace algunos retratos maravillosos como este de Leocadia Zamora. Fam no vamos a insistir en cosas que ya hemos dicho, pero sí que va, va, quiero que se fijen en, en cómo está pintado el manto. Pasen, vamos a llegar a un detalle del manto. Yo creo que tenemos otro detalle más. Pase. ¿Pase? Miren, ¿Eh? eso es toda una lección del arte de pintar. ¿Cómo se pinta un paño? Así, no se pinta de otra manera. Quiero decir, es, es realmente la, esta la calidad. ¿Eh? la capacidad de, de Federico en dominar la técnica que tanto en la indumentaria como en las joyas yo siempre lo digo que tanto con la pintura de Vicente lo, con los retratos de Vicente López lo, y con los de Federico de Madrazo podría hacerse una tesis doctoral sobre la joyería isabelina porque es absolutamente fidedigna y con una calidad de reproducción realmente fantástica ¿no? pase pase vamos a ir deprisa, pase pase, retratos reales que hacen en ese momento, pase la alta aristocracia, la condesa de Teba, Eugenia de Montijo, la condesa sería de emperatriz de los franceses. Por supuesto, los rasos y, sobre todo, algo tan difícil como el brillo de un raso debajo de un tul, ¿no? Un tul o una gasa, que se tras... eso eso realmente es muy difícil de conseguir. ¿no? Este es Federico, les presento a Federico de manazo justo en los justo en ese momento de su vida. Piensen que él, la fotografía, que aunque uh, aparentemente lo que pudiera parecer a, a nuestros ojos, que para los pintores hubiera um, eh, sido como una, una gran amenaza, ¿no? Para un pintor, para un retratista sobre todo, que aparezca en la fotografía les iba a quitar clientela, Todo lo contrario. Él, eh, Federico está en París cuando Daguerre hace su descubrimiento y, y le escribe a su padre diciendo: Papá, aquí hay un señor que ha sido capaz de fijar una imagen en un papel. Creo que eso puede ser de gran ayuda para nosotros. Pues no, no, por una razón sencilla. Piensen ustedes, por ejemplo, a la hora de un movimiento de un caballo o de una persona corriendo, los pintores hasta ese momento jamás habían podido ver. ¿Cómo están las patas de un caballo cuando está galopando? <laughs> ni Rubens, ni Velázquez, ni todos los anteriores, porque no había posibilidad de fijar esa imagen en, en la retina. O un hombre corriendo. Recuerden cómo a principio, cuando aparece la fotografía, estas grandes tiras de las secuencias de hombres desnudos para ver cómo funciona la anatomía en distintas posiciones corriendo. Es el momento en que se fija la imagen y para eso, para los artistas, piensa, así lo pensaba Federico, que era un gran avance para ellos. ¿no? Adelante. Adelante. Es, aquí tienen a Federico de Marazo con todos sus compañeros, sus colegas de profesión. ¿no? Es, a ver, no, pasa, bueno, no, no importa. Antes lo veíamos, lo veíamos con Carlos de Aes, con Carlos Rivera, con su propio hijo Raimundo, es decir, con todos los, los personajes más importantes de su tiempo. Federico, además, es un hombre eh, muy irónico como le digo, ponía motes a muchas cosas. Eh, ponía motes a los, No le gustaban nada los españoles, los ponía verdes, aunque él fuera uno de ellos. Le llamaba galdones. Es decir, es muy interesante leer sus cartas, pero se autocaricaturizaba a sí mismo. ¿no? Él dice, eh, vean esta caricatura que se hace, y dice, pobre ifigenia, estoy desesperado y eh, no, sal, no sabiendo qué hacer, me he retratado. ¿no? Y así con el, con el gran lápiz, el lápiz del carboncillo, vean que por un lado... De cómo eran los, eh, el, el clarión y el carboncillo, y está pensando Federico porque no sabe lo que hacer en ese momento. Adelante. Hace caricaturas a una cosa bastante curiosa y bastante desconocida, ¿no? Como hace caricaturas muy, muy interesantes. Adelante. Y, hace, y Cuaja, ustedes habrán visto este retrato, este, eh, vamos, este retrato no, pero copiado, reproducido, mmm, replicado mil y mil veces, este eh, eh, es uno de los grandes logros de la iconografía real del siglo XIX. Federico de Marazo se le encarga este retrato para que presida el Salón del Trono de la, de la Embajada de España ante la Santa Sede. Como ustedes saben, la Embajada de España ante la Santa Sede es una de las sedes diplomáticas, lo era entonces, lo sigue siendo ahora, pero entonces mucho más, una de las más importantes que tenía la corona de España fuera de, de España. Eran Roma, no nos olvidemos, Eran Roma, que era el crisol del arte de su tiempo, y Federico, con un cuadro para Roma y para la Embajada de España de la Santa Sede y además de la Reina. Hecho el resto, en el sentido de demostrar muy claramente cuál era su supremacía el, con el resto de los artistas de su tiempo. Y pinta cuaja este que es el modelo oficial mmm, más reproducido y más repetido de la Reina Isabel II con este maravilloso traje, hasta con plumas de marabú, con raso, con todo, pero una calidad realmente extraordinaria. Pasen. Pasen. Vean la elegancia, lo que decíamos de las posiciones de las manos, ¿no? Una mano en el regazo con guante, la otra sin guante, pero sujetando el otro guante. Adelante. Adelante. O sea, hasta, los, hasta los pliegues de haber estado el vestido doblado. ¿eh? Hasta el bajo del vestido. ¿Eh? Ahí lo ven. Es decir... Obviamente ante esto no hay rival que, que, que tuviera en su tiempo. Pasen, pasen, vamos a ir deprisa. Los duques de Montpensier, pasen. Están en palacio. Los, los Acabamos de instalar hace poco tiempo en una de las salas de visita pública del Palacio Real. Pasen. Y sí que quiero que se fijen en este, este detalle, el retrato de, de la infanta Luisa Fernanda. Pase para que vean el estudio que hacen el dibujo de las joyas. ¿eh? Pero un dibujo tan minucioso, no solamente del diseño de las joyas, sino que las numera, las nombra y dice, los rubíes que no reciben luz no tienen tampoco reflejo de color vivo. Eso es, a no ser que estén iluminados por detrás, como el rubí B. Eso lo pone aquí abajo, es decir, hasta ese punto... Estudia hasta, y esto tenemos este dibujo, pero piensen que todos los, las, los retratos femeninos con, con joya están estudiados hasta ese, hasta ese detalle. Adelante. Bueno, para que vean esa, la capacidad de pintar de este hombre. Pase. 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 Es muy interesante este retrato del rey Francisco de Asís, que es un retrato, si no tuviera este marco, sería un retrato de un burgués, normal y corriente. Además, está en esta sala quien, quien ha restaurado el marco de este, de este cuadro, fantástico. ¿eh? Vean, que, vean cómo en este momento también los marcos eh, hacen, juegan mucho papel en la iconografía, en la iconografía de los retratos. ¿no? Pero es muy interesante ver este retrato, pasen, porque es un retrato que tiene su pareja. Con un red, aunque la pareja no está en palacio, la pareja de Isabel II con su hija, la Chata, con la Infanta Isabel, que si no supiéramos que son los reyes son dos señores, dos señores burgueses, no, es una, una nueva manera de concebir, en una idea de retrato familiar que Federico tenía en la cabeza, aunque luego no, no, no acabó cuajando. Pasen, ven. Este, en este pequeño bocetito se ve la idea que tenía, fíjense que es con el vestido que hemos visto antes en la Embajada en la de Roma, ¿no? en esta idea de, en este momento la infanta, la chata, es la primogénita, es la princesa de Asturias y es un poco el lazo de unión entre el padre y la madre. ¿no? Adelante. Pase. Simplemente para que vean que utilizan los mismos fondos. ¿no? Pase. Bien. Y esto eh, se explica solo. Quiero decir que en la Condesa de Vilches, sin duda es un retrato muy, muy, muy especial en la trayectoria de Federico de Marazo por, varias, por muchas razones. Primero, porque hay, un, hay una relación de, de afectividad, de amistad muy cercana de Federico de Marazo con la Condesa de Vilches. La Condesa de Vilches debía, debió ser una mujer arrebatadora, puesto que el propio, cuando muere, el propio Cánovas del Castillo escribe una anécdota poniéndola por las nubes. Era la típica, el prototipo de excelencia de mujer romántica. Era amazona, era poética cantaba bien y era bellísima y era un encanto de persona y eso lo sabemos porque el propio Federico lo dice y porque incluso hasta, hasta en sus agendas yo creo que lo tenemos aquí también eh, como digo que hace constar eh, todo hace constar como eh, la condesa de Vilches va a su casa a cenar y canta eh, y canta las veladas musicales pero todo eso hace que Federico trate cuando la retrata la condesa de Vilches la retrata de una manera muy especial de una manera muy especial a la francesa ¿Eh? Recuerdan, si han visto la exposición de Ingres en el Prado, vean qué semejanza tiene con este retrato, es decir, las, las carnaciones absolutamente nacaradas. Y sobre todo, algo muy especial también. Si piensan en la, en la alta aristocracia española, es muy difícil que en el siglo XIX, en este momento de 1853, una mujer de la, alta, de la aristocracia se quiera retratar así con los hombros descubiertos y de una manera tan insinuantemente cercana al, al espectador que mira, de una manera casi provocadora. Es decir, veíamos elegancia distante, recuerden que veíamos como los personajes echaban un poco como para atrás, aquí al contrario, con un escote grande y uh, uh, acercándose hacia, hacia el espectador. Toda esa sensualidad mórbida de lo curvo, vean que los hombros de la, de la condesa, su propio rostro ovalado, el, sus propios brazos, eh, incluso el respaldo del sillón, hace que para eliminar cualquier tipo de aspereza del retrato, cualquier tipo de, de rigor en su composición, hasta Federico pinta unas esquinas falsas para hacer redondo, para, para quitarle las, las curvas a las propias esquinas. Esto está pintado... Ah, ya. ¿Eh? para que todo tenga ese, ese carácter un poco curvo, sensual, extraordinariamente atractivo de este retrato, con el eh, bypass, con el sillón que todavía se conserva en poder de la familia y con una exquisitez absoluta en la manera de pintar el retrato como vamos a ver a continuación. Pase. Bueno, les pongo ingres simplemente para que comparen. Pase. Son retratos de ingres. Yo creo que sale ganando la condesa de Vilches. Pase. Bien, fíjense, por ejemplo, el modo en que, en que están hechas las sombras del cuello y cómo, cómo en esta parte, no lo vemos muy bien por la, por la luz, pero incluso en esta parte de penumbra de la, o sombra del cuello reverbera la claridad del escote. ¿no? La sutileza con que están modeladas las carnaciones y estas, eh, o los dedos por debajo, o eso es lo que les decía yo de los ojos con, con ojeras ¿no? y con un poco de. de es ahí, eh, Federico. Deja lo mejor de su capacidad. Adelante. Adelante. Rosa es bellísimo, ¿no? Y vean cómo aquí se ve, en este, esta es una página de, de, su, de, este, de este inventario que les decía, y aquí tenemos retrato con manos de la condesa de Vilches, hecho en 1853, vestida de azul con abanico de plumas, 4.000. Mucho menos de otros retratos semejantes. Por ejemplo, ven aquí retratos. Retrato arriba, a ver, ¿dónde está el, el puntero? Ya ni el puntero me funciona, es estupendo. El segundo, París, retrato con manos de la señora de Alfonso, eh, del mismo formato, 12.000. 12.000 y el de la Conesa de Vichy 4.000, porque era amiga, lógicamente. No pasen, pasen. Y esto es lo que les decía, esas agendas, eh, en la anterior, por favor, luego ya esta la pasamos. La anterior, las agendas de bolsillo, en la que apunta absolutamente todo. Me dice hoy he pintado en la cabeza de la reina de Sese, Han venido el conde de la Unión, la condesa de Vilches, Díaz, etcétera. Y entre paréntesis dice ha cantado al piano la de Vilches. ¿Eh? <laughs> Mimi sigue algo mejor que ayer y también Isabel. Calvo ha venido dos veces. Por la noche han venido los consabidos. Y luego creo que no sé si lo pone por aquí, pero pone hasta el tiempo que hace. Si hace bueno, si hace malo, adelante. ¿Eh? Bien. hermoso día. Lo ven aquí hermoso día to, aquí hermoso día todos buenos ¿eh? y en, en, en un sitio que ahora mismo no veo eh, dice de, ah, dice mira hoy he pintado en el retrato de la señora s y su hermana la condesa de Vilches, me ha servido de modelo para el traje es decir incluso para pintar otros retratos la usa de percha para, para ponerse el, 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 el vestido de otras de otras modelos adelante Adelante, eso es muy, muy, muy interesante porque eh, es, ustedes saben que hay mucha, una tradición en la, en la pintura, en la, en la corona española, de retratar a las nodrizas, puesto que eran las personas en las que al final recaía la salud. Y, y el futuro de la propia corona. Es decir, las, las nodrizas tenían un papel fundamental en el protocolo de la corte, se sentaban al lado de los reyes porque en sus manos y en, en, su, en, en su cuerpo estaba realmente la salud de los, de la, de los herederos. ¿no? Esta, era, eh, la, esta fue la nodriza de la infanta Isabel, de la chata. La chata la conservó este cuadro durante toda su vida con ella y realmente es muy interesante cómo Federico a una campesina pasiega del norte de España Saben que tenían pruebas de sangre, iba el, el, el médico de cámara a recorrer todos los pueblos y les hacía eh, análisis para coger a la persona más, más saludable y Federico retrata a la, a la nodriza de la chata en este maravilloso cuadro. Adelante, 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 bien, adelante, vamos a pasar, muy tarde ya. Aquí es interesante, son los duques de Medinaceli. Es interesante un poco, esto es un poco de, de mala fe por mi parte, pero sí para que vean el grado de eh, idealización al que llega Federico de Marazo con sus clientes de, que eran, digamos, más importantes. ¿No? Adelante. Este es el retrato de su mujer, adelante. Esta es la pareja, adelante. Y este era de verdad, ¿no? Entonces es muy curioso. Eh, yo creo que aquí lo vemos claramente. O, ¿Cómo no iba a querer ser uno retratado por Federico, no? Adelante. Bien, Federico con la Academia San Fernando con todos sus alumnos. Adelante. Vamos a pasar, por favor. Adelante. Adelante. Vamos más adelante, por favor. Adelante. ¿No? La inmaculada que tuvo en su estudio es una foto de su estudio. Adelante. Carolina de Coronado, eh, como era en realidad, frente a esa maravillosa manera de pintar los, los negros, ¿no? Los negros de la toquilla, del, del propio cabello, lo que les decía de los ojos, ¿no? Los ojos son maravillosos siempre. Adelante. Adelante. Pase. Adelante. Adelante. Adelante y sí, es que realmente son todos, es, es un disfrute para los ojos, digámoslo así, ¿no? Adelante. Y ahí está Goya, quiero decir, ese, es lo que yo les decía, o sea, en esos negros, en el, o sea, es muy difícil el, el ser capaz de hacer esa interpretación de los negros en un traje si uno no tiene muy al alcance de la mano eh, los negros de Goya o los negros de Velázquez, ¿no? Y eso es algo que se ve claramente en la obra de Federico. Adelante. Adelante su modo de hacer las joyas, fíjense ¿eh? cómo está eso, ese traje de madre? Fíjense qué diferencia, eh, lo hemos visto antes, esta, esta que hemos visto antes, la señora de Alfonso, la Condesa de Montelo, era esta que hablábamos antes de 12.000 reales y vean estas, estas, este, en estos retratos de matrimonio, fíjense la sobriedad de, la, de, de los retratos españoles, es decir, negros, distantes, sobrios, contenidos, nada que ver con la Condesa de Vilches, ¿no? Ambos dos, el de la mujer es fantástico, pero desde luego el de él es, es estupendo. Es, es Está retratado, retratado con un gabán de estar en casa, no es un traje de salir, un gabán de estar en casa, abierto, con la postura otra vez de la mano en la cadera, y con esa mirada tal, y visto de, 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 de arriba abajo, de manera que tiene esa elegancia eh, natural que les decía. ¿no? Adelante. Adelante. Estos retratos de matrimonio son muy habituales en la obra de Federico. Además, siempre con los mismos marcos. Adelante. Con marcos redondeados, ¿no? De esquinas redondeadas que le dan una elegancia muy muy especial. Adelante. El lenguaje de las manos. ¿Eh? El lenguaje de las manos. Los niños Highlander. Adelante. Adelante. Son siempre. Una manera de retratarse la alta Esta mujer, a la que también pinta de manera muy especial. La mujer, el ya Federico está viudo, una mujer que le gustaba mucho, en ese momento estaba casada, y cuando espera que sea viuda para casarse con ella. ¿eh? Y fue su segundo matrimonio. Adelante. Bien, eso es. Bueno, bien, es, es digamos, los, 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 las anotaciones en su agenda de que en cuatro sesiones pinta este retrato. Solamente en, 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 hasta, se ve hasta las horas en que, en que ha venido. Adelante. Adelante. Gertrude Gómez de Avellaneda, adelante. El guardapelo, siempre me ha fascinado muchísimo el guardapelo este que, que lleva ahí. Y aquí, aquí este es, este es un autorretrato de Federico, de este tamaño, que regala al Conde de la Unión, que era muy amigo suyo, quizás lo hayan visto antes en la agenda, que dice ha venido el Conde de la Unión. ¿Por qué, se lo regala ¿Por qué hace este retrato para el Conde de la Unión? Porque el Conde de la Unión tenía en su colección este otro retrato, autorretrato. Adelante. Este. Exactamente del mismo tamaño y exactamente de las mismas proporciones y con la misma intención. Por tanto, Federico, una vez más, intenta acercarse a los grandes maestros con, haciendo um, un paralelismo con otras obras eh, de la misma intención. Adelante. Así, adelante. Adelante. Bien, pasamos de prisa, pero simplemente para que sepan que Federico Marazo incluso estuvo involucrado en la decoración del Congreso de los Diputados. ¿Eh? Al principio iba a ser él quien iba a hacer los cuadros de, que vemos todos los días en la televisión, en, en, las, en las frentes del hemiciclo, con... con eh, escenas que tenían que ver con la historia, en eso que él había querido ser siempre pintor de historia, ¿no? Eh, cuadros que tenían que ver con la independencia española, que tenían que ver con la historia de España, eh, pare ahí ahora un momento, por favor, y que él se da cuenta que mmm, no puede ya hacerlos. Primero porque tiene mucho que hacer y segundo porque ya hay un cambio generacional y ya hay otros artistas que se han especializado en la pintura de historia que le van por delante y le cede el paso. Entonces es cuando Casado de la Lisal, como pintor representativo de la facción conservadora del Congreso y eh, Antonio Gisbert como facción representativa del Partido Liberal en el Congreso, como, vean, como ven la historia se repite y, y viene de muy atrás, cada uno de ellos hace uno de los cuadros del Congreso. ¿no? ¿no? Que habían sido discípulos de Federico. Pero Federico se queja muchas veces que incluso, además, tiene que incluso hacer los vestidos, los disfraces de la reina. Tiene que diseñar los disfraces de la reina. Fíjense el diseño maravilloso que hace Federico en su dibujo y el resultado en el, en la, en el cuerpo de su majestad católica, la reina Isabel II. La reina Esther, ¿eh? La reina Esther y su corte. Adelante. Adelante. En ese momento hay un jovencito que se llama Rosales. Eduardo Rosales, que está despuntando como pintor, que está haciendo cosas muy modernas, muy, muy abocetadas, y él quiere un poco ver si él es capaz de hacer algo así y retrata a sus hijas de esa manera, a los Rosales. Llega a ser amigo de Rosales, aquí tienen su retrato, así era Rosales, el realmente fantástico retrato que hace Federico. Rosales ya estaba enfermo y ven cómo un poco cubre su mirada, esa mirada de enfermo con esa sombra, dejando la elegancia de su porte. ¿no? Adelante. En esos retratos de los artistas pinta a Mariano Fortuny que sería luego su yerno, casaría con su hija Cecilia. Adelante, adelante, vamos más deprisa porque no les voy a hacer perder más el tiempo, ¿no? En el, en el, pase, pase, es in, pa, pare aquí. Es interesante. Piensen que en ese momento Federico ya su padre ha muerto y él es el director del Museo del Prado. Él es todo. Él es pintor, pintor de cámara, director del Museo del Prado, director de la Academia de San Fernando y cuando tiene que hacer Poner un detalle decorativo en alguno de sus retratos, pues echa mano de lo que tiene más cerca. Y es que en el Prado está el tesoro del delfín. Y entonces coge una de las piezas del tesoro del delfín y de, no es la misma, pero la recrea de alguna manera en la pieza que ven ustedes en el fondo. Adelante. Su hija Cecilia, la que casa con, con Mariano Fortuny, adelante. Que ven a Cecilia y a Mariano. Adelante. Pase, estos son retratos de pequeño formato, retratos que llamamos portátiles, retratos no tanto para colgar a residencia, sino para regalar o para enviar o para mandar a seres queridos. Adelante. Adelante, esto es una... Vean una, que tiene... Bueno, eh, pase, si puede pasar al anterior un momentito, es un retrato, un retrato muy rápido que hace a una copista en el Museo del Prado. Es decir, y cuando un artista retrata a otro artista, no necesita eh, componer el retrato de nada decorativo más ajeno que la pura pintura. Y eso se nota en retratos como este, en que como ven es absolutamente esencial, son muy pocas pinceladas, deja el fondo casi esbozado porque va de pintor a pintor. Y eso se nota muchísimo. Adelante. Es interesante, muy interesante ya en la vida de Federico como cuando saben que Fortuni va a Granada, Granada le cambia por completo su vida porque ve el sol granadino, ve el sol andaluz, ve Andalucía y ve el mundo árabe y le fascina por completo y de ahí cambia. Entonces en ese viaje que hace a Granada Fortuni con su familia, con, con, con su mujer y con su, su hija María Luisa aprovecha a Federico porque Fortuni vivía en Roma, sus hijas y como todos los padres hacen, no hacemos, aprovecha que su hija ha venido tal y él va a Granada a ver a su hija y Federico de madrazo es este señor que vemos subido a la fuente de los leones <laughs> o sea que yo sería adelante ahí lo ven ¿eh? este federico este es fortuni este este es mariano fortuni adelante adelante otra foto muy conocida aquí lo que ven bien, bien. a ah, Federico de Madrazo Mariano Fortuni Cecilia de Madrazo Ricardo de Madrazo, el otro hijo pintor de, de Federico, su hija, la hija de Fortuny, María Luisa. ¿no? Y aquí la otra hija de Federico Isabel. Y Martín Rico. ¿eh? Martín Rico, al pintor que vieron eh, la exposición en el Prado, muy amigo también de, de, de Federico y sobre todo de, de Fortuny Adelante. Adelante. En esos años setentas, que ya nos acercamos eh, eh, más, en esos años setentas, pare ahí un momento, por favor, eh, Federico, por supuesto que sigue siendo el mismo buen pintor, por supuesto que lo es, cómo no, y mantiene sus facultades intactas, pero ya hay un relevo generacional en su propia familia, que es su propio hijo Raimundo de Madrazo. Raimundo ha viajado a París, se ha establecido a París, es el gran pintor de la, de la burguesía y la aristocracia hispana, vamos a decirlo así. Digo hispana porque en París se establece no solamente españoles enriquecidos, sino también mexicanos y, y personas de habla hispana que forman un pequeño círculo en París que Raimundo, con sus grandes excepcionales dotes, también cautiva de inmediato. Entonces, eh, Federico, en un intento de, de ayornarse, de ponerse a la moda de cómo pinta su hijo, él empieza, empieza a cambiar su, su estilo. Quiere ser más moderno, no quiere ser tan detallista, es mucho más esfumado, mucho más diluido en las pinceladas y sigue siendo igual de elegante, pero ya entendiendo que hay otra generación detrás que la de su propio hijo, que es el que le va a tomar el relevo. Adelante. Vean que, bueno, vamos a pasar. Adelante. Adelante. Adelante, esto es un, un discípulo suyo. Bien, llegamos a, 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 al retrato, a uno de los retratos eh, que nos ocupa. No, no, voy a hablar, no voy a hablarles de, de, la, de la iconografía, vamos, de la, de la biografía, mejor dicho, de la retratada, porque ustedes la tienen perfectísimamente explicado en, el, en, la, en la exposición que tenemos al lado, pero sí quiero que se fijen sobre todo en lo que es en el, en el puro retrato. Vamos a ver. Eh, en este momento, como les digo, Federico ya... Es un artista absolutamente encumbrado que hace todo tipo de retratos. Retratos de amistades, retratos de personas cercanas y retratos de puro encargo. En este caso estamos en retratos de encargo. Bien, es cierto, es así. Pero son retratos que siguen siendo de una excepcionalidad, de una excepcional calidad. Vean que el tipo de formato, el formato ovalado, que es algo que ha empezado en los años anteriores, juega sobre todo... Con lo que, para un retrato femenino que es de encargo, es decir, en el que no hay una intención especial, si sí hay la misma calidad, pero no hay una intención especial, eh, eh, juegan otros artistas. Por supuesto, con la pose de las manos, el modo en coger el, el, el abanico, por supuesto, en las joyas y sobre todo en las carnaciones adelante. Bueno, ahora tendremos algunos más cerca. Es que al no controlar las, las imágenes. Bien, sí quiero que vean que lo he querido ponérselo aquí, toda la secuencia de todas las jornadas que ocupa Federico de Marrazo en la ejecución de este retrato. ¿no? Es decir, hoy, en, desde el 2 de marzo, eh, que empieza el retrato a, la, a las 2, de las 2 a 3 y media, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 o 12 sesiones las que, la que ocupa en este retrato. Adelante, creo que tenemos detalles. Adelante y dos más. Entonces, en su eh, lo tienen ahí, yo creo, en la exposición, lo tienen en la, en la reproducción de su inventario. Como dice, retratos del Marqués y la Marquesa, la torrecilla con manos. Es decir, hay otro. Ahí, eh, ya es, la fundación ya tiene esa encomienda de buscar el retrato de su marido, que está, lógicamente, han visto, pero eso se ve perfectamente en la genealogía, cómo va, por herencia van partiéndose las colecciones. Pues el retrato de su marido, exactamente con el mismo formato ovalado, tiene que estar eh, en, en alguna otra colección de la rama de la familia. Que, ah, bueno, esto lo tienen lo tienen ahí, lo tienen en la propia. Lo tienen, por, por la mañana, colorido, colorido en la Academia de San Fernando, clase de colorido. Y hoy he pintado en el retrato de la Marquesa de la Torrecilla, que ha venido de 2 a cuatro y media. Después de comer, he bajado a casa de Esteve. Mm, barrio, lluvia. ¿No? ¿Dice lluvia? Sí, sí. Ah, barrio y lluvia. Eso Sabemos que el día, que el día 3 de marzo hubo, hubo lluvia. Adelante. Bien, bueno, lo tienen también la, lo tienen en la exposición, en la, en la hoja de inventario, en la que señala los retratos de los marqueses de, de, de la Torrecilla adelante Ay, no, no he puesto no, pensaba que tenía, que tenía más detalles bueno da igual porque tienen ustedes el cuadro el cuadro ahí al lado fíjense sobre todo en lo, vamos atrás hacia el retrato por favor para poderlo ver un poco porque eh, fíjense sobre todo en lo que les decía al principio en el, en, el, en el modo por un lado de ejecutar el rostro de esa de ese modo de difuminar de difuminar los ojos y en cómo están tocadas las joyas como tienen ustedes el cuadro aquí, lo pueden ver. Son, eh, aparentemente, si uno lo ve aquí, aparentemente eh, están perfectamente delimitadas, perfectamente detalladas, pero son golpes de pincel. Son golpes de pincel de una absoluta audacia, hechos con una certeza de primera mano. No es nada insistido, no es nada repetido ni, ni manoseado, sino que tanto en la, en la joya, fíjense, que viste con las perlas, como en el tocado de la cabeza, es, una, es realmente un, un prodigio cómo está resuelto con toques absolutamente directos y certeros del pincel de una sola vez. ¿no? Adelante. Vamos a pasar deprisa. Pase lo más deprisa. Ya, pase, 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 pase. En el momento en que, en que Federico va a París, retrata, mmm, él, él lo dice además en sus cartas, se ve solo, se ha quedado viudo, se ve solo. Sus hijos están fuera, Raimundo está fuera, Cecilia, que se ha quedado viuda de, de Fortuny, está fuera. Y él va a París a ver a sus hijos, que están todos juntos en ese momento. Esto es lo que les decía también, se lo he dicho en otros momentos, como aquí el padre está retratando al hijo. Eh, y entonces el hijo le hace ese retrato al padre, ese, es exactamente ese juego que veíamos antes. Pase. Estos son los retratos que hace de sus cuatro hijos en ese momento en París: Cecilia, Isabel, Raimundo y Ricardo. Y ven que con el mismo tipo de, de, de formato están los retratos de los cuatro hijos de los cuatro hijos del Marqués de la Torrecilla, de los que aquí tenemos el de Dolores Salader. Como ven. Este sería Abelino, lo tienen ustedes en, el, en la genealogía, sería quien heredaría el título, moriría joven y le sustituiría eh, su hermana Casilda en, en el título. Vamos al, al retrato de, de la menor de ellas, de Dolores Salaver y Arteaga. Adelante. Bueno, lo tienen ahí también la, la mención en su... En su en su inventario. Bien, aquí además, afortunadamente, también para valorar el trabajo de la restauradora que ha, que ha devuelto a la vida este cuadro, ven ve el cuadro cómo estaba cómo en estaba origen. Realmente, el, el cuadro afortunadamente estaba entero, pero con estos daños que ven ustedes, ese roce que ven ustedes a la derecha y sobre todo con los barnices muy amarillentos. Adelante. Fíjense, aunque esta es la foto todavía del cuadro sucio y lo tienen ahí ya ...una vez en toda, con toda su calidad. Exactamente, o sea, fíjense en cómo, están, en cómo está pintado ese, ese modo de hacer los ojos, con esa envoltura siempre, como, como digo yo, como, como de ojeras, y fíjense en el cuadro, no tanto aquí, aunque aquí lo ven muy bien, en los toques de color del, 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 del pendiente. Son a punta de pincel, en color en, en, mojado, en, en el color directo, simplemente dado cuatro toques como les digo, muy directos, que visto desde lejos da esa sensación de brillo titileante. De, 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 de Realmente, mmm, siendo un retrato de encargo, uno más, Federico siempre pinta con una extraordinaria calidad. Adelante. Bien. Es, aquí está el retrato de los hijos, vamos, la mención, que lo tienen ustedes también allí, y los retratos últimos que hace Federico al final de su vida, ¿no? a políticos que además fueron muy amigos de él y que le ayudaron en situaciones personales muy comprometidas, porque su hija Isabel, a la que hemos visto antes en el retrato y en la foto, su hija Isabel pues no estaba bien, no tenía una salud mental eh, normal y realmente tuvo una vida muy desvariada y en un momento en que Salmerón está ya en París y su hija está en París, le escribe una carta absolutamente agónica diciendo por favor, intenta encontrar a mi hija porque realmente no sé nada de ella. Es realmente un episodio bastante interesante. Adelante. El trato de la, de la chata, ya de mayor. Lo tenemos en Palacio, en el Palacio Real. Además, un retrato encargado por Francisco de Asís para que se lo mandaran a, a, a París. ¿Eh? Adelante. ¿Mm? Y vean a Federico de Marazo, ya mayor, en una, en una fotografía dedicada a su, a su segunda mujer, a su querida Rosa, Federico de Madrazo, en septiembre de 1882. Saben que en el siglo XIX había una costumbre muy bonita que desgraciadamente se ha perdido: que al abreviar los meses se ponían con el número ordinal, el 7 de septiembre, el 8 de octubre y el 9 de noviembre. ¿eh? Entonces, esto es septiembre de 1882. Adelante. Esta es su segunda mujer, la hemos visto antes retratada. La baronesa de Andilla, adelante, adelante. Su nieta María Luisa, y cómo era su nieta María Luisa, de verdad, es la hija de, de Mariano Fortuni, la deja así como esbozada, de manera muy intencionada, por razones obvias. Adelante. ¿Eh? Este es un viaje que hace Federico a ver a su hija a su, a su hija Cecilia a París, ya viuda. Aquí lo ven, es, es Federico de Cecilia siempre tuvo una absoluta devoción por su padre, Fíjese cómo le mira. Este es el retrato de Cecilia que hemos visto antes, hecho por Federico eh, Federico Madrazo, mmm, Ricardo de Madrazo con su mujer y María Luisa, la hija de Fortuny, la que acabamos de ver, y Cecilia de Madrazo. Adelante. 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 Federico Madrazo como jurado de las exposiciones nacionales de Bellas Artes, como, le, como, como ustedes pueden comprobar, lo tenemos en todo, ¿no? Ahí, aquí lo tienen, siendo jurado de la exposición nacional de Bellas Artes. Adelante. Y ya en sus últimos tiempos, en sus muy últimos tiempos, como ya su salud de alguna manera flaquea, pero llega todavía a retratar algunos eh, políticos importantes, en principio con destino a las galerías de retratos del Congreso de los Diputados. Esto, como ven, es una absoluta sanguínea, ven que está solamente esbozado. Adelante. Este es otro de, que hace de, de Castelar y Federico en sus últimos tiempos. Adelante. Este es el último retrato que, que, que sabemos que pintó, ¿eh? Siem, ya valiéndose de la fotografía, no pintado en natural, sino valiéndose de la fotografía. Adelante. Adelante. Federico en su estudio, el estudio de Federico en los últimos años de su vida. ¿Eh? Vean el retrato de sus hijos, ¿Eh? el retrato de sus hijos. Otros retratos parecidos. Pase al anterior. A los que hemos, al, al propio que tenemos aquí de la Marquesa de Torrecilla, justo de ese mismo momento, el retrato, el retrato que hemos visto de, de Castelar, la Inmaculada. Es decir, así estaba su estudio en los últimos momentos de la vida de Federico. Adelante. Es muy, muy, muy interesante esta, esta fotografía de Federico en su estudio, con el bonete para no pasar frío. En, eh, adelante. Adelante. Bien, y en 1894... En la agenda de 1894, en junio, el 1 de junio, escribe todo esto. El doctor Biforcos, una visita, y en el 3 de junio dice: Han llegado en el Sud Express viniendo de París Raimundo y Cocó, es decir, su hijo y su nieto. Vienen de París porque les han avisado, ¿no? Porque Federico ya está en sus últimos, en sus últimos momentos, ¿no? Consulta de Biforcos, tal, con quinta visita, mañana me operará este último, ha venido el padre Miguel Del Val. Ha venido el padre, pues, a darle, a darle, lógicamente los últimos sacramentos. Es operado de riñón y muere a las 23:30 de la noche del día 10 de junio de 1894, después de haber hecho 650 retratos y, eh, y queriendo ser pintor de historia y pintor religioso adelante. Es muy, este, como no podía ser de otra manera, muere siendo director del Museo del Prado. Es el único director hasta ahora que ha sido director del Prado dos veces. Él lo es en un primer momento, cuando cae la reina Isabel II, cae él como, también como director, cuando vuelve Alfonso XII, le vuelven a nombrar director y lo es hasta su muerte. Y como no podía ser de otra manera, su capilla ardiente se hace nada más y nada menos que la rotonda de la puerta que llamamos puerta alta de Goya del Museo del Prado, teniendo, aquí lo ven en la rotonda, teniendo como, como cabecera, adelante, nada más y nada menos que el Cristo de Velázquez. ¿eh? ¿Eh? este realmente miren cómo nació bautizado en san pedro por el príncipe de sajonia-gotha y, y miren cómo murió adelante este es el entierro a la salida del prado ¿Eh? adelante y es muy interesante fíjense lo que dice federico en los últimos en, en los recuerdos de mi vida fíjense al final de su vida Estudié con entusiasmo, con amor, las obras de los grandes maestros y recorrí diferentes países y contemplé con delicia y examiné muchas galerías de cuadros antiguos y modernos. Y soñaba en Italia con Rafael y con Tiziano y en España con Rafael, con Tiziano y con Velázquez y me decía, cuando llegue tal época espero que no me faltará algún gran salón que decorar. Entonces procuraré recordar las estancias, las logias, Villa Massimi y las pinturas monumentales que he visto en Múnich, Berlín y París. Rafael, lo dice con admiración. Oberbeck, Kaulbach, Ingres, os tengo presentes en mi memoria. Todo fue un sueño. Sueño la pintura mural. Sueño las grandes composiciones. Los cuadros de altar, sueño. Y sin embargo, quería seguir soñando, engañándome, porque la esperanza es lo último que se pierde. Bien, vean cómo un hombre que lo tuvo todo, que lo fue todo, desde el principio hasta el final, al final de su vida está absolutamente insatisfecho con lo que ha sido su carrera como artista. No, Realmente, adelante, pase, es mm, interesante ¿no? Como decir, eh, eh, como reflexión final, escribe esto, pero en la realidad, la triste realidad para mí han sido los prosaicos retratos con su acompañamiento de bordados, bandas y cruces, las ridículas modas. La realidad para mí han sido los repetidos y abundantes disgustos de todos los géneros. Es muy interesante cómo cuando muchas veces eh, eh, calibramos la vida de una persona pública por lo que nosotros conocemos, realmente no llegamos, no llegamos a entenderla del todo cuando vemos que a lo mejor en su interioridad eh, realmente eh, la realidad que siente esa misma persona es esto. Realmente él se sentía así, pero nosotros desde luego lo que hemos llegado a nuestros días es con la obra de un estupendo artista, sin duda, una de las obras, uno de los personajes más importantes, si no el más importante, de la pintura. Española de la, de la época isabelina, de y desde luego de ello, de esta fundación puede tener la gran honra de tener dos testimonios absolutamente estupendos de su labor como artista. Nada más, y lo siento. Muchas gracias.